Hola, Pericus. S'ha acabat un nou partit a l'RCD Stadium. Les llums del vestidor estan a punt d'apagar-se, però si rebobinem, si fem marxa enrere, veurem com era tot això i qui són els professionals encarregats de tenir-ho tot a punt. ¿Qué es lo primero que hacéis cuando llegáis al vestuario? Bueno, pues empezar a montar todo, camiseta, todo lo que necesita el jugador y, bueno, colocación de botas, espinilleras, todo, vamos empezando. Cuando colocas las camisetas de los jugadores, ¿no le pones un poco de energía positiva pensando, uy, este se va a salir, uy, este va a meter un golazo hoy? Tú vas con esas ganas y quieres que lo haga bien y quieres que marque gol. Bueno, y entonces a veces sale, otras veces no, bueno. ¿Cuántas camisetas hacéis para cada partido? Llevamos dos fijas siempre y llevamos una tercera por si acaso, ¿no? Porque siempre un jugador se puede hacer sangre, has de cambiar, imagínate que a la media parte ya se ha cambiado. Ya porque ha sudado, bueno, llevamos tres, pero aquí en casa no hay problema porque podríamos hacer una en menos de un minuto. El nombre, el número, la publicidad que sea necesaria y en menos de un minuto creo que la tendríamos. ¿Cómo distinguís las botas? Porque hay muchas botas que son iguales, algunas llevan el nombre de sus familiares, algunas llevan el nombre del propio jugador. Bueno, sí, casi todas llevan nombre ahora actualmente y las que no, pues o nos fijamos desde el primer día y, o les hacemos una pequeña marca. Al final es el día a día, estamos muchas horas con ellos, muchos entrenos. ¿Cuántas botas podéis llegar a manejar? Bueno, igual lleva 75-80 pares. Igual luego utilizas la mitad o menos, ¿no? Pero bueno, se llevan porque son las que cada uno necesita. ¿Y tú sabes todos los números de los jugadores? Bastante, sí, sí, sí. Si yo te digo Rosales. 42. Marc Roca. 43. Si nos vamos años atrás. Bueno, de alguno me puedo acordar, sí. Simao. 41, si no me acuerdo mal, o 40, sí. Tamudo. 41. ¿A quién le ponéis normalmente el brazalete? Bueno, el brazalete al primer capitán y que luego no entra en el once inicial, pues se lo va pasando pues, al segundo capitán, así sucesivamente. Adri, ¿quin és el treball que feu previ al partit? Bueno, normalment sempre donem un servei del que necessita el jugador. Hi ha jugadors que potser necessiten embenats, hi haurà que necessitaran cures. Hi ha jugadors que necessiten alguna activació a nivell de camilla, a nivell muscular, però sobretot el que fem és prèviament, abans de sortir a escalfar, hi ha jugadors que tenen una rutina de prevenció individualitzada per si tenen algunes mancances a nivell muscular puguin sortir ben activats per partit. Albert, la hidratació i l'alimentació són molt importants abans d'un partit. Doncs sí, sobretot en aquest cas la hidratació la venim treballant ja des de les 24 hores prèvies, però en aquests instants ja previs al partit, en aquesta hora, hora i mitja, el que anem a fer és ja aconseguir una hidratació òptima perquè s'ha vist doncs, que evidentment això té una influència positiva sobre el rendiment de l'equip. Cada suplement té una utilitat i per tant també té un temps i una dosi òptima que té que utilitzar-se doncs, de forma individualitzada, però sí, nosaltres utilitzem, com tots els equips, jo crec que a nivell professional, tant abans del partit per obtenir uns beneficis en concret i també en el temps del descans, que és un moment clau on aportar energia i alguns elements en concret.